Bueno, Marc. ¿Qué tal, Jordi? Ya estamos en la última ronda. Nuestra misión de terminar el torneo entero la vamos a cumplir en sí, breve, aunque nos cueste la vida. <laughs> Exactamente. Bueno, en esta última ronda yo, por suerte, repetía blancas. Bueno, bueno sí. aunque a mí me importa tres pecinos, pero bueno. Pero siempre queda bien jugar sí. con blancas, ¿no? Pero me tocó contra el número uno del torneo, Alexander de Dechev, lo cual. Bueno. Es molesto. Es molesto, sí. Yeah. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y hay que jugar. Venga. Así que, vamos a ello. Juegué E4. Me jugó la Siciliana. No sabía si me iba a jugar Siciliana, abrir E5. No me la preparé mucho esto. Así que estaba ya. Yeah. Juega sí. Cayo C3. Mm. Insinuando que iba a jugar algo tipo cerrada o algo así. Me jugué 6 y juega Cayo C3. Sin disimular. Así que, bueno, iba a jugar ya con d4. No sé por qué lo hice así, pero... Porque, Porque siempre hace seis 6 creo. ¿no? Ya, por eso, aunque... No sé, me dio por jugar cada c3 de segunda. No, por insinuar. Me jugaba a6 y bueno, y la normal. Sí. ¿No? Aquí estamos, me juego con dama c7. Taimanov. ¿Sabes que él ha hecho un libro de la Taimanov? Ay, de la Taimanov, de la... Ah, sí, de la Taimanov, perdón. ¿Ah, sí? no, no, de la Paulsen. Esto es la Paulsen. Ah. Y con el caballo ya ha sacado un C6 y el mismo esquema, se llama ah. taimanov ¿no? Ah, entonces de este no ha he hecho el libro. No, de este no. A ah, veces. Entonces es le pilles por sorpresa. Es verdad, es verdad. <laughs> Todo calculado, ¿eh? Claro. Y aquí juego una, una variante que creo que me gusta. ¿Crees? Que, sí, creo. Que aquí el problema es que no puedes jugar como te gustaría enrocarte largo con afile 3, dama de 2 y enroque largo, ¿no? Sí. Porque si juegas afil de 3, te juegan afil b4 rápido y te vienen con caballo f6 y de 5 rápido. Sí. ¿no? Es la ventaja del dama c7. Este. Correcto. Pero para evitar eso, pues juego con dama f3 primero y la idea es la misma, es sacarle el afil y enrocarme largo. Y de algún modo, pues afil b4 ahora no tiene sentido, porque el caballo ya está defendido. ¿no? Uh -huh. Quizás podría jugar, no sé, afil f4 o, o quizás no, afil f4... Igual hay, Igual hay un E5, ¿no? Pero si no es Affil F4, será alguna otra. Affil de 2, ¿por qué no? Affil de 2. Sí, y un roque largo. Sí. Y Affil en B4 no pinta mucho, ¿no? Entonces, bueno, me gusta esta. Uh -huh. Entonces, caballo F6. Que debe ser el principal, más o menos. ¿no? Sí, una de, de ellas. Y aquí la ventaja de no haber sacado el Affil es que tengo aquí Affil G5. Y bueno, um, contra Afil G5, esto es teórico, aunque no... Aunque no parezca. Sí, aunque no sé si es muy teórico. Hay alguna partida, no, no sé si es la teoría que dice de esto. Si hiciera el file 7 que parece lo normal. Sí, contra el file 7 bueno, pues Roque, me ¿no? pueden rocar tranquilamente. Y... y debe haber partidas de esto, supongo. Sí, seguramente. Y buscar un E5 en un momento dado. Y si no, si juega con D6, pues... Hacer el ataque típico, creo, ¿no? Con G4. Uh -huh. Diría yo. Vale. Ya me lo hubiera pensado. Ahí está. Toda mi teoría. <laughs> ¿Cómo lo ves? Bueno, se podía preparar sí. más la variante. Sí. Pero, un poquito. pero bueno, aquí dame 5, creo que es la más molesta, ¿no? Que te atacan las dos piezas. Sí. Lógicamente no le voy a dar mi alfil. Porque mis casillas negras Sufriría. sufrirían bastante. Y aquí la idea, bueno, alfil E3 y que de algún modo su dama. Ahora no me está atacando aquí, ¿no? Y los afiles b 4 no tienen tanto sentido. Ajá. O sea, le regalas un tiempo, pero le descolocas la más. ¿eh? Sí. sí, aún así, afil B4 y el roque largo. Ah, el roque largo. Pensaba que ibas a hacer afil D3, pero D5 quizá. ¿no? Sí, no, el roque largo simplemente es para obligar a que cambie, ¿no? Porque si no, pues este caballo ya defiende al peón. Sí. Entonces, creo que más o menos me lo jugó rápido esto yo había visto aquí alguna partida que el negro se comía el peón con la dama. Y lo castigaban mucho Juan con dama G3. ¿Sí? Y tenían problemas porque las casillas negras son débiles, ¿no? Si se enrocaban, pues. Siempre habría afil de 3, creo, y bueno. Y ataque. Uh -huh. Yo lo creo. Sí, ¿no? Y bueno, y al final se acaban dando un peón en las negras, pero las casillas negras son débiles y creo que el blanco siempre se quedaba mejor. Vale. Pero él me jugó rápido en roque corto, lo cual me hizo sospechar que tendría algo, que yo... algún conocimiento de esto, ¿no? Estos tíos suelen tener conocimiento sí. de todo. Que... A de 3 me parece lógico aquí. ¿Sí? Y aquí he visto que hay partidas que también juegan con D6. Con lo cual yo estaría contento. Tengo los peones hechos un poco... No. Pequeño desastre. Sí, pero... están un poco mal. <laughs> pero la pareja de áfiles creo que compensa de sobras. En este caso, ¿no? Uh -huh. Un áfil de casillas negras aquí se nota. Ya. Yeah. ¿Mm? vale Pero me juego de 5 rápido. Con lo cual pensé que también se lo sabría. Sí. Y, y aquí pensé. De momento no habías pensado. No mucho. Bastante rápido habías jugado, ¿no? Sí, bueno, aquí gasté tiempo, mejor dicho. Vale. <laughs> sí, te implica pensar. Exacto. ¿no? Y mis pensamientos fueron: alfil F4, peón por peón por, por alfil por, peón por, G por era tentador para abrir la columna, pero ya es demasiado, demasiados peones, ¿no? Entonces, no tienes un solo peón sano, ¿no? por <laughs> F3 y no me disgustaba mucho la posición sí. creo que la pareja de áfiles es muy molesta me gusta sí a mí también creo que me gusta esto Activo, tope, ¿no? blanco. Y pero igual, por igual interesante aunque es feo no sí pero no me quería resignar a cambiar damas aquí con lo cual quería jugar e por d5 no y si juego caballo por caballo por simplemente áfil d2 pensaba y me veía bien con posibilidades de ataque. Sí. Y contra dama por, que es la que me jugó, pues pensé dama g3 y si se si come el peón tendría ataque. ¿no? Pero claro, una vez me juega dama por, tengo que pensar qué pasa si se come el peón. <risa> <risa> no. Y, estaba y no veía nada. Me pasé ah. mucho rato pensando aquí y no veía nada porque pensaba yo sea a el h6, sí. mejor a caballo 8, y este caballo que parece que está bien... No, no tiene ninguna casilla. No hay saltos buenos. Y jugar caballo F3 lo pensaba, pero ya... Y no está claro que amenaza. Claro. Y él se pone bien en un par de jugadas y, y mira mi, mi rey, ¿no? Está aquí la dama haciendo jaques incluso para volver a defender. O caballo C6, es que no veo que amenaza al blanco. ¿no? Sí, yo tampoco. Caballo C6, es que no, no tengo ningún plan. Bueno, básicamente no lo hice porque no se me ocurrió ningún plan. Yeah. Pero hay un plan. Ah, sí. Y el plan que te parece aquí, en esta posición, Torre H E1. Dices, ah, bueno. ¿de qué sirve esta jugada? Bueno, para pasar la torre, ¿no? No. Ah, no. Sirve que si, por ejemplo, juega caballo C6, ¿no? Sí. Bueno, jueganos mal. Puedes jugar caballo F5. Ah, y la idea es que no puede comer porque le comes el caballo que defiende el mate. Ah, qué y no se me ocurrió esta idea. Y creo que es. Es potente, es ¿no? potente la idea porque no tiene muchas maneras de evitar este caballo F5. Ostras, déjame pensar. Bueno, no, no las veré, ¿no? Porque eh, si tú no las viste. Bueno, puede ser una rh 8 pero. Pero bueno, a FIG5 y luego h 8 no está muy bien no. para, para los mates, ¿no? Claro. O incluso Torre 4, Torre sí. H4, ¿no? Para llevar mm. más madera, ¿no? Así que esta variante, en verdad, me sigue gustando porque hay este Torre H1, ¿no? Me parece. Hasta sí. que me digan lo contrario, lo seguiré siendo? jugando. Vale. <laughs> o no, no lo no sé, ya veremos. Pero este Torre H1 con idea de f 5 era la clave para, para tener sí. alguna chance en la partida, creo yo. Porque después de Dama por D5, si no juego Dama G3, si hago C4, que es lo que hice, creo que ya me cuesta me, me cambio a mí. Me cambia las damas, saca el caballo yeah. y me cuesta esta posición. Igual no estoy mal, simplemente puedo jugar tranquilo con, no sé, una jugada cualquiera, Torre H1. Pero me molestaba que ella jugara e5, sacara el alfil, pusiera la torre y me destrozara, ¿no? No, hombre, no. <laughs> Destrozar tampoco, pero sí. Entonces se me ocurrió aquí caballo g5, buscando caballo e4 y a ver si puedo controlar esta diagonal con mi alfil, ¿no? Poner alfil en e4 yo. Sí. Bueno, parecía lógico. Sí, me jugó caballo 5, mi primera idea era jugar caballo 4 aquí. Pero al final no la jugué porque simplemente me molestaba caballo por alfil de caballo siete. por, peón por y posiblemente alfil de 7 o b5, ¿no? Cualquiera de las dos. Y digo, voy a sufrir aquí un poquito. Aunque tampoco tengo por qué. Bueno, está igualado, ¿no? Sí, debe estar muy igualado, ¿no? Sí, mi primera y luego pienso y por qué no conservo la pareja de áfiles no ya que estoy puedo jugar afile 2 y ya pero aquí me hizo una jugada buena buena que es B claro porque si se queda pasivo todavía quizás se queda mal claro por ejemplo si hiciera alfil de 7 demasiado lento no afil, afil de 7 ¿no? no porque tengo áfil de 4 hay ah, ganas ya claro le echo el caballo donde ¿Ya? sea y luego este alfil quedará colgado, ¿no? Vale. No sé si puede jugar F3 primero y, y no pierde la pieza, pero ya, ya, ya. pero tiene dificultades, ¿no? O sea, no es tan difícil encontrar B5 cuando Alfil de 7 es tan eh, malo. Claro, Alfil de 7 es mala, pues B5. Bueno, es lógica, ¿no? Da el peón, pero si activa esta torre, pues me comerá peón y ya no dará ningún peón. Claro. Y lo estuve pensando un rato, pero digo, a ver, seamos prácticos, ¿no? ¿Le voy a abrir la columna? No. <laughs> Entonces se me ocurrió Áfil de 4 y si comía, mi idea era comer, dar la pareja de Áfiles entera, entera. <laughs> y, y quedarme no a trozos, ¿no? entera. <laughs> quedarme caballo contra Áfil, pero este Áfil me parecía malo porque si tiene esta diagonal, después de jugar F3 mm, y, y, y con mi caballo en C3, pues... No, no tiene mucho juego la b 7 ¿no? ¿no? Y este peón de C4 es torpe. Jugaré torre de 4 y me lo podré comer. Aunque yo pensaba más jugar con torre de 6. Y me parecía igualado esto. Tengo un peón de menos, pero no creo que deba tener muchos problemas aquí para... Pero ¿Te refieres a F5 caballo C3? Sí, sí por ejemplo, si F5... Yo F5 consideraría saltos más para Caballo de 6 puede ser. Wow. Sí. También va. para... Y seguido de Torre de 4 de también. Algo así, ¿no? hmm. Sí, la eh, verdad bueno, es que hay compensación. una vez ya esté en esta posición ya me lo acabaré de pensar, pero lo veía bien. Mm. Y después de pensar esto durante bastante rato, el afil de 4, afil por, me comí el peón y dije: ¿y si hago otra cosa? <laughs> Y, y jugué otra cosa. O sea, que en el fondo no te convencía, ¿no? Supongo. Sí, pero vi esto otro y digo, va, jugaré esto otro. Y juega a afil f5. La idea es que, bueno, tiene que mover la torre, ¿no? Torre 8 Y jugar con la pareja de afil, afil f3. Aquí seguramente él tiene que jugar torre b8, creo. Y dar la calidad. Y este caballo aquí es bastante potente. Ya, torre b7, quieres decir, ¿no? Sí, torre b7 y... Y bueno, aunque bueno, tengo calidad de más ya, ¿no? Mm. Que creo que sufriría un poco. <laughs> Pero, sí. Pero él supongo que tampoco quería tener calidad de menos. Y claro, lógicamente, contra Afil F3 tiene también calidad de 5. Mm. Torre mm. por se si va de la mano, ¿no? Sí, esta era mi idea, Torre por. Y si peón por, Afil por. Está mm. Y aquí simplemente mi idea era si ¿eh? juego F5. Puedo jugar caballo por F7 y tengo tablas por repetición con caballo. Uy, se me ha jugado. Tengo tablas por repetición aquí con caballo H6, caballo F7 sin muchos problemas, ¿no? Pero él me jugó a ganar, lógicamente, porque aquí creo que está mejor y tiene afile 6. Bueno, sí. ¿no? Y le queda caballo en C4, que es bastante. Bueno. Y bueno, tengo que comer la torre. Y el alfil. ¿no? Sí. Ahora activo mi torre. Lo cual es bueno, ¿no? Poner la torre activa. Me jugó torre C8. Aquí ya estaba un poco apuro de, de tiempo. Seguramente con más tiempo hubiera jugado a File 7, que debe ser más molesta. Un poquito más, ¿no? Pero no me quise complicar la vida y jugué a File 3. Digo, si me cambia, digo, bueno, este final debe ser tal fácil. No, sí, esto. Sí, no hay. No hay mucho secreto en este final. Tienes sí, buena torre. Sí. Entonces, el juego torre C7. Para que no entres en séptimo. Sí, pero entre en octava. Bueno. a falta de séptimo. <laughs> sí. Aquí, torre A8. A de to cinco, ¿no? sí, A5. Defiende. Aquí saqué mi rey para. Posibles entradas en C2, ¿no? Mi rey que se vaya un poco para pa el centro. Me juego B4, lógicamente. Aquí creo que me está amenazando algo tipo. Bueno, de hecho no me, no me amenaza mucho, ¿no? Pero bueno, juega fil C1. Ah, anticipas, ¿no? Sí. Abanicas el caballo. Sí, abanico el caballo, bueno, ya he visto abanico más cutre. Pero sí. Pero sí, ¿no? Lo controlas mm, un poco. ¿no? Sí. Aquí él me jugó H6, supongo un poco de profilaxis de bueno, sonando un G5 y contra mi alfil, supongo que quería jugar, ¿no? Sí, me parece. Y aquí tengo una muy sencilla con C3. ¿Sí? Me quito la presión porque si come después de rey C2 como abanico el caballo, el caballo no tiene casillas buenas sí. y está esclavizado defendiendo este peón. Incluso, ¿qué? Alfil contra caballo, según sí, como. Sí. Casi mejor, ¿no? Sí, pero no. no. Pero tablas, ¿no? Tablas, yo eh, creo eh, que sí. tablas de aquí, sí. De hecho, no, no creo que me pueda comer el peón todavía por. Bueno, caballo B6 jaque, pero. Sí. A la larga, ¿no? Sí, pero este peón está condenado, ¿no? Sí. Pero no R C3, jugué primero rey E2. Que bueno, que mi plan era jugar con rey de tres también, que tampoco está mal. Claro. Y aquí se precipitó y el... El filabanica y el rey toca, ¿no? Es... Sí. Se complementan, ¿no? Ah, vale. ¿No sabía esta teoría? No, no, yo tampoco. Vale, pues la hemos creado ahí, de la nada. Y aquí, bueno, él supongo que puede apretar un poquito, aunque creo que cuesta aquí jugar con negras. Porque bueno. Sí, Llevar el rey un poco por aquí. Me dijo el que podría ser un plan, pero. Pero bueno, supongo que en algún momento dado jugaré un C3 o alguna jugada así. Pero a la que el rey asome por D7, le haces torre A6, ¿no? Sí, también. Pasa? Sí, claro, es que también tengo piezas yo, ¿sabes? No. Sí, creo que es complicado aquí. Pero de todos modos, se precipitó jugando con caballo B6. No debió calcular bien que después de torre por A5, si me come, tengo rey D1. Y no me puede comer ¿Eh? el peón porque pierde por el alfil de 3. No, y no tiene esta porque tengo un jaque. Uh -huh. no, y le comería la torre. Bien jugado. Sí, bueno, me lo encontré. Tampoco tenía mucho. Entonces, después de rey de 1, claro, aquí se tiene que resignar a irse a C7. ¿Y aquí no pensaste que a lo mejor estabas mejor? No, porque con un caballo en D5. Cinco... Lo sostiene todo también. Que... Sí. Igual. No. Ni calce en aprieta esto. ¿no? Bueno, no sé. Seguro que sí, pero yo no. Entonces jugué torre B5 para irme a comer este peón. Ahora le abanico el caballo desde aquí. Y bueno, hicimos los cambios de peones. Pero vaya. Ahora vuelvo, ¿no? Abanicando. ¿Avanicando? es importante abanicar. Nunca dejes de abanicar. Además estábamos en verano así que. <laughs> un calor mortal, además. ¿no? Sí. Bueno, sigue, seguimos un poco más. G5, h3, avance de rey. Su caballo es bonito, pero tampoco. Sí, pero caballo. mi alfil lo lo anula, ¿no? Mm. Acerqué mi rey a los peones. Rey aquí. Ahora pongo la torre en B3 también. Para controlar un poco la tercera, mm. que nos se emocione que no es rey, ¿no? <laughs> por si acaso. Entonces juego rey e4 y bueno, digo, juego h4 ya. El líquido PM, ¿no? mm. Me juego que f4 y aquí me acuerdo que estaba pensando, peón por, caballo por, y no sabía muy bien. Pero <laughs> tiene torre a <A1> uno aquí. <ríe> 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 que pierdo. Así es que... Pieza, ¿no? Así que suerte que pensé, digo, estaba con 30 segundos, lo práctico es afil por caballo, y sé que son tablas fáciles. Ajá. Y es lo que hice. <laughs> Así que afil por... Tu sentido práctico te salvo... Sí, me salvo aquí gusto, de ¿no? dejarme una pieza, ¿no? Peón por, y bueno, aquí supongo que cualquiera de esas tablas juega con rey 1 Jaque aquí, me quiere comer el peón, pero es que esos peones están tan mal que aunque me coma este peón serán tablas, ¿no? Pero bueno, aún así, joder, torre B6 y me defendió el peón. No, yo tampoco tengo por qué darlo. Es mío, ¿no? Es mío. Peón por, peón por, se fue. Y bueno, jugué G4 aquí ya para obligarle a... a liquidar todo, ¿no? Sí. Y bueno, y ya hicimos las tablas. Vale. Y así acabé el torneo. Con no sé cuántos puntos de 9. Eh, mm. sí, no. No, no sé cuántos dice, pero bueno, así bueno. lo acabé. Vamos a ver tu partida, que es Vamos la que ver. te dio al torneo. Qué gracia sí. Que gracias es a esa partida ganaste el torneo, ¿no? Exacto. Así que muéstranos tu Venga. sabiduría. Voy para allá. Pues jugaba contra Brian Solano, de Costa Rica, y de y jugaba de blancas, ¿no? Lo cual siempre está bien, ¿no? En una última ronda se suele mm. agradecer, ¿no? Entonces D4, D5, C4, el ámbito de dama. Sí, eh, me juego el aceptado Ajá. y yo juego la variante clásica de caballo f3 y e3, ¿no? Y aquí bueno lo, lo más jugado es esto, ¿no? Esto sería el gambito de ama aceptado de toda la vida, pero también existe la variante que me jugó él que es alfil g4, ¿no? Más Ajá. ambiciosa, ¿no? ¿no? quiere quedarse con un alfil aquí que no sabe qué hacer con él a veces. ¿Sí? sino que lo saca y lo usa como bueno lo clava sí. el caballo vamos sí que tiene una utilidad, ¿no? tiene una utilidad ¿no? y con el ya afuera ya puede hacer e6 preocuparse por dónde sale este, etcétera bueno uh -huh. tiene mucha lógica pero se juega bastante poco comparado con la otra versión no uh -huh. eh, y aquí yo jugué una rara porque casi todo el mundo juega alfi por e6 y aquí piensan a ver qué hacemos no? bueno variante principal esta, ¿no? Para, sí. para intentar hacer E4 y tal. Y aquí, una bueno, hay varias variantes, pero esta es interesante, que es una manera de evitar E4, ¿no? mm -hmm. que toca el caballo. Y, y bueno, muchas veces esta clavada es tan desagradable que acabas volviendo con el alfil en algún momento. Ah, vaya. Y difícilmente con blancas vas a sacar ventaja teniendo que hacer estos retrocesos, ¿no? Entonces. Mi idea contra esta línea es que no, no como de alfil para luego tener que volver, sino que como de caballo. Uh -huh. Para conseguir eso hay que hacer caballo BD2. Eh, bueno, y aquí hay muchas variantes y tal, pero él me hizo la más lineal seguramente, ¿no? Que es sí. E6, le como de caballo por lo que te he dicho, caballo BD7, ahora ya de, de esclavo sin perder ritmos, uh -huh. BD7. Bueno, también hay líneas con alfil B4 jaque y sin caballo BD7, hay muchas cosas, ¿no? Pero roque, en roque... Y B3. Es como muy sencillo lo que hace el blanco sí. aquí, ¿no? Alfil B2, eh, rompe aquí y alfil B2, ¿no? Uh -huh. Y la clave de esta línea pienso que es eh, dónde meter las damas ambos, ¿no? Si solucionamos bien lo de las damas y en cambio él no tiene una casilla segura para la dama, estará mejor el blanco, ¿no? En este caso. No sé, el ejemplo obvio es que siempre que coloque la dama aquí, siempre estará con la miradita de la torre e incómoda, ¿no? Sí. entonces tiene que buscar otras maneras más sofisticadas de solucionar la dama eh, por ejemplo si me come, no sé de qué comerías porque las dos son atractivas, de dama es atractivo porque ya tengo sí, ¿no? la comunicación central y su dama no sabe dónde ir, y de caballo al y dama por tampoco está mal con la misma idea de, de molestar a su dama con mis torres ¿no? Supongo que de dama. Sí, de dama tiene mejor pinta, ¿no? Sí, hmm. por alguna razón me gusta más. ¿no? A mí también. Bueno, porque si mueve el caballo, le das mate, puede ser. <risa> <risa> es posible que sea por eso. Entonces, Alfibe 2. Hasta aquí había jugado muy rápido y aquí empezó a pensar, ¿no? Porque, bueno, es el momento de pensar. Ya hemos sacado las piezas de manera ¿no? hmm. Y aquí, tras pensar, me hizo una jugada sofisticada, ¿no? Alfil H5, sin que le haga H3 ni nada. Se va directo, ¿no? Y bueno, ¿tiene alguna posible idea de que si en un futuro cambia en D4? Sí. Y yo como de caballo, reserva la opción de no cambiar alfileres, ¿no? Mm. Para que yo no tenga esa casilla tan cómoda en E2 para la dama, ¿sabes? Pero esto es como muy de futuro, ¿no? Sí, ¿no? Eh, pero bueno, aún así me la hace. Aquí pensé mucho a ver qué era la, lo más sofisticado y al final hice la más obvia torre. Columna abierta, ¿no? Y le invito a no poner la dama en C7. Él me hizo torre C8, también útil. Sí. Y aquí decidí comer ya. Comió y caballo de 4. Y aquí sabe mal comer, ¿no? Porque entonces el alfleche 5 ha sido una pérdida de tiempo, ¿no? mm. Y estoy cómodo con lo de torre de 1. ¿no? Y su dama, bueno, regular, ¿no? Pero me hizo la idea que te he mencionado, alfil g6. Bueno. Tiene sentido, ¿no? Y, exacto, tiene sentido. Parece que coordine bien con el caballo de C5, pienso, ¿no? Uh -huh. Bueno, si aquí no tuviera la jugada que hago, creo que él se queda bien, ¿no? Sí, pero. Pero la tengo, ¿no? B4. Claro, y tienes un hueco ya para tu dama, ¿no? Digamos. Exacto. Soluciono el tema de dónde hay que poner la dama y le molesto siempre, ¿no? Dama B3, defiendo B4 y sobre todo C2 de 1 a la torre. Y bueno, su dama, ¿no? Es... Sí, sí, no, es, es molesto, ¿no? Porque es como simétrico, parece que no hay ninguna ventaja, pero dónde poner la dama. Exacto, es la típica partida de Carlsen, ¿no? Que parece mm. que no tenga nada de ventaja, pero el tío encuentra maneras de apretar, ¿no? Y bueno, salvando las infinitas distancias, intenté hacer lo mismo, ¿no? Molestar a partir de una posición casi igualada como esta. A6 me hace, mm. tiene lógica por evitar Futuros callos B5 y entradas en D6, siempre es útil. Torre fd 1 molestando. Aquí recuerdo que volvió a pensar bastante. Porque hmm. se podría argumentar que esta ¿no? es interesante. Se me ocurría sí. para esconder la dama. Sí, ¿no? para mandarla. <laughs> que, que, que se vaya de vacaciones un rato. Sí. Hmm. Algo así, ¿no? Aunque sospecho que debo tener alguna cosilla, ¿no? Pero uh -huh. él me hizo alfile 4. Uh -huh. eh, invitándome a debilitarme con F3 y E4, no sé qué opinas, pero F3 y E4, aunque gane la pareja de Alfiles, no me atrae nada. Porque imaginemos esta secuencia que parece lógica, Zasca, ya ha solucionado mm, el tema de la dama. Claro. Y de paso, molesta aquí, amenaza a ganar pieza, toca aquí. Mm. O sea, ha sido muy torpe por mi parte hacer esto. ¿no? Sí, Alfile 4, por tanto, está bien pensado, ¿no? eh, pero bueno, se lo cambié. Mm. Tú quieres tu caballo en C4, que moleste a la dama, ¿no? También. Exacto. Me cambia como. Y aquí, claro, él sigue incómodo por la situ situación de la dama. Y decidí hacer una cosa un poco extrema, posicionalmente, que es B5. Hmm. Pero es interesante. Caballo A5, este caballo es bastante molesto, ¿no? Un... Sí. Siempre tiene que estar atento a los saltos. Pero su idea era que cambie una torre. Ahora ya no tiene la, el caballo de 7 clavado y... Caballo de 8. Sí, entre comillas sacrifica una pieza, o sea, la pone muy pasiva, para controlar una casilla importante como es C6, donde podría saltar si no con mi caballo. Y ahora su dama, pues, respira porque puede hacer esto, ¿no? Ajá. No sé cómo lo ves. <coughs> bueno, si se aguanta, se aguanta. Exacto. <laughs> y... <coughs> Y aquí yo jugué caballo D4 incidiendo en la casilla C6 y, y tras dama D5 que me la veía venir, A3 simplemente. Defendiendo el peón. El peón de B4, ¿no? Que con el cambio de dama se hubiera, hubiera quedado tocado. Y ahora ya está. Y mi idea era: si me come, mm. caballo D por. Claro. Porque el d 5 está muy bien, ¿no? Y recuerdo que tenía la, la idea de no definir ningún caballo, no hacer ni caballo C5 demasiado pronto, ni caballo C6 demasiado pronto, ni mejorar la posición al máximo. Sí. Y las jugadas que en mi cabeza tenía eran alfil D4, rey F1, rey 2 y luego decidir. Sí, torre C7 también quizás. Pero hay caballo D5, bueno y torre ah. c 7 pero torre C8, ¿no? Hmm. ¿no? Sí, primero rey y tal. Me gusta mi torre hmm. respecto a la suya, ¿no? Entonces, pero me hace contra A3 me hace dama H5. Oh, qué rara, ¿no? Para mantener damas, ¿no? Mm. Se ve peor, ¿no? Está presionado, mi torre es mucho mejor que la suya, el caballo de B8 está pasivo. Decide que, que quiere mantener una posibilidad de activarse, ¿no? Si hago caballo C6 demasiado pronto, el fil de 6 molesta un poquito, ¿no? Mm. Pero sí, me sorprendió un poquito pensé, ostras, igual tenía que haber cambiado damas yo no, a no. no aunque le activo el caballo lo pensé por un momento pero luego pero dije, no, 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 no. No. ya está bien así este supuesto ataque yo creo que no y vale y antes de hacer nada concreto consolidé un poquito la posición hice caballo F3 cediendo lugar a bueno, defendiendo H2 ante alfil de 6 o ante caballo G4 cediendo posibilidades al alfil mm. D4 es una jugada que me muy atractiva ¿no? para a veces hacer alfil C5 aunque con la torre en C1 he de ir con cuidado por si hago alfil C5 claro. ya yeah, te clava sí. pero podía hacer alfil D4 y luego dama B2 mm. era una hipotética idea ¿no? hipotéticas ideas tenía un montón luego <laughs> hay que decidir cuál es la mejor ¿no? caballo d 5 me hace ¿Sí? que no va en principio a ningún lado pero bueno, h3 mm -hmm. Y tras hacer H3 me pareció útil. Y... Sí, siempre es útil, ¿no? Un H3, o sea. nunca sabes cuándo te van a dar un mate. <laughs> y tenía la sensación de que él no tenía jugadas. Es el momento en el que te animas más a hacer jugadas tipo H3 cuando dices, ¿y él qué hace? ¿no? Pues H6. <laughs> sí, pero casi al toque, como demostrando ah, que sí. él tampoco tenía un plan demasiado claro. ¿no? Uh -huh. Aunque con mi misma lógica de tener un agujero para el rey, pues él, él también quiere, ¿no? Tiene toda la lógica, vale, y aquí hice mi alfil D4 que te está vendiendo la moto, que es muy bueno. Sí. Pues la hice. Claro. Y bueno, un posible plan era, como te decía, dama B2 y bueno, y luego ver, ¿no? Si caballo C6, si caballo B7, si alfil C5, tengo muchas ideas y él no veía que tuviera demasiadas, ¿no? Uh -huh. Me hizo alfil F6 para cambiar y aquí en vez de dama B2 hice dama D1. Eh, para comer de dama, si me cambia, con mucha no, no. dominación. ¿no? Veía que no podía tocar nada él luego. Eh, pero no me cambió me hizo dama F5. Que más o menos, uh -huh. tampoco hace mucho, no, pero bueno, claro, es que este caballo solo defiende, el resto de piezas no está muy seguro de si cambiar o, o si cambiando me está ayudando. De momento mantiene la tensión y hace dama F5. ¿no? Vale. No te sé que... No es una jugada especialmente deseable, pero E5 la tenía controlada con caballo por E5. Y gano peón, ¿no? Porque ofrezco cambio de, de damas y no me puede, por tanto, comer el caballo. Sí. Entonces E5 está controlada. Y tras dama F5, insinúa que a lo mejor la puede hacer, ¿no? Es... es que es seguido de torre de 8 ¿no? Si sí, uh -huh. Entonces dice que B7, que era útil en general y molesta mucho... Mm. Al tocar estas casillas y encima claro. evita torre de 8, con lo cual un hipotético E5 fallaría, ¿no? Si me hiciera E5, tengo afc 5 claro, e, y no hay torre de 8 por el caballo, ¿no? uh -huh. Le toco todo. Bueno, cae B7. Aquí cambió de opinión y volvió aquí. Volvió Hace dos jugadas. Ya, yeah. es que es difícil para él, ¿no? Jugar eso. Pero sí, es un arte, ¿no? Defender una posición así en la que sí. no tienes un plan, claro. y complicado, ¿no? Yo tampoco me quiero precipitar, por ejemplo, si hago esta precipitada, ya tiene torre. Su gran problema mm. es que no tenía torre. ¿no? Sí. Y no quiero permitirlo. ¿no? Eh, hice caballo de 5. File 7, caballo de 5. Y aquí mm -hmm. él, él me comentó algo de que mmm, le molestaba la idea de que con G4 le enviara la dama H7, Ajá. desterrada. ¿no? Mm. Y entonces hizo eh, caballo F6. Cualquier G4, Dama I4. Vale. Yo el G4 no lo estaba todavía contemplando, ¿eh? Ya. Yeah. <laughs> Una no, idea que está en el aire, ¿no? Si hiciera G4, Dama I4, me toca el caballo de B 7 y no me interesa, ¿no? Entonces sí. dice mm. Dama C2. Le das otra oportunidad. De cambiar damas <laughs> y y jugar un final muy desagradable, pero. Sí. En el que está muy pasivo. Pero él dijo: No, no. No. Yo quiero a las damas, pero ¿no? ¿no? A ver. No, es, no es que su dama amenace nada, pero su presencia. Hmm. Te incomoda. Sí. Por ejemplo, en lo que hago la... se activa, ¿no? Pero aún así lo hice. Es sí, porque. Sí, cuando tienes una ventaja, al final tienes que tomar una decisión, ¿no? Un momento dado, porque sí. si no. La transformación de las ventajas que Eso. se dice, ¿no? A veces, hmm. haciendo esta decisión de KDF-6. Caballo por y Dama por, le he quitado encima una pieza muy pasiva, que era el caballo de yo ¿no? Sí, pero consigues algo a cambio, ¿no? Pero, pero, sí, toques a su estructura, ¿no? El peón de A6 está muy tocado. Uh -huh. Ya vi que me haría Dama y 2, ¿no? Para, en caso de que me zampe peones, activarse mucho, ¿no? Sí. Y tocarme aquí las narices. Pero contaba con contra Dama y 2 hacer caballo C5. Controlando su caballo. Controlo su caballo, toco aquí con todo. Hmm. Eh, contaba que me comería y así lo hizo. Así como sí. la Fiel Torre de 8 no interesa. De peón. Sí, este peón ahora es muy fuerte, ¿no? Sí, esto es la transformación de la ventaja. La dama evita su su salto y estoy medio ganando este peón. A menos que juegue como juego, lo salvo haciendo A5. ¿no? Pero lo volví a tocar. Bueno, no el de A sino el de B. Me quiero comer este. Sí. Y entonces. Especuló con el tema táctico, ¿no? B4, come, como. No me lo puedo comer porque me dejaría la torre. Sí, es importante ver esto. Sí. <laughs> <No. risa> lo había visto, ¿no? Y... y ahora, antes de atacar más el peón y que me tenga caballo de 5, ahora ya es el momento. Y hace un rato que la tengo, pero. Sí, ahora ya. Ahora ya es el No puede esperar más. Y ahora ya toco el peón y va a caer. Este peón. ¿Sí? ¿Sí? Y a torre C8, dama por... Y ha ganado un peón, uh -huh. aunque él tiene Dama C2 y sí. parece que este peón no se aguante. Pero hay un tema que es que tiene mal rey, ¿no? Uh -huh. Entonces, Dama G4 Jaque y rey. Claro, no puede hacer rey H8 porque... o rey H7 porque torre B7. Sí, el peón de F7 está muy débil. Claro, y si cae el de F7, la, la partida está ganada, aunque caiga el de c 5 ¿no? Fíjate que mi rey está súper cómodo aquí, no le pasa nada. Gracias a H3. Gracias a H3. Hmm. Y su rey siempre sufriendo, ¿no? A cualquier dama F4 o dama H4 que haga, toco dos peones. Sí. ¿sí? Siempre tiene que tener mucho cuidado. Bueno, dama G4 Jaque tiene que hacer rey F8 para que el peón de F7 esté defendido, ¿no? Ah, y luego el peón de c 5 no lo puede comer. Y aquí tengo torre B5. Hmm. Que funciona más o menos. <laughs> no, ah, ¿sí? no, no tan bien como yo hubiera deseado. Porque ah. eh, gracias al apuro parece que funciona muy bien. Pero él podía haber comido, que parece que se deje una torre. Sí. Por Dama aquí. Y probablemente lo descartó de manera inmediata. Pero tiene esta secuencia de jaques que le permiten desclavarse. Jaque, jaque. Ajá, claro. F4. Y, y ahora mueve la torre. Sí. Está, curiosamente, está mejor en C6 que en D5, aunque parece lo mismo torre b8 uh -huh. y tengo suerte sí y si hace la normal que sería esta que parece que el rey está mejor protegido que en e7 resulta que dama b7 amenazando dama a8 oh. resulta que tiene muy mal rey y... Yeah. y sí, porque haré torre g8 jaque, torre h8 jaque, entraré con la torre y la dama y o le doy mate o como mínimo le comeré el peón de h6 con ataque Continuado. ¿no? Eh, pero resulta que la máquina indica que él podía haber jugado con Rey E7, rey E7 en lugar de Rey G7 y está sí. más seguro el Rey en E7 que en G7. Uh -huh. Y la torre ahora se ve porque está mejor en C6 que en D5, porque defensivamente sí. tener torre C7 cuando ahora le dé cualquier jaque es importante. ¿no? Y bueno, y según la máquina, estoy mejor jugando Dama B2, pero la que se va de las manos, que es. Dama B7 para Dama 8 con la misma idea de sí. antes y atacarle parecido a antes. Resulta que se defiende haciendo torre C7 y a Dama 8. Dama vale, sí. wow. Que si con el en G7. Claro, y aunque te comas el peón sí. de H6, él te come N3, ¿no? Ah, dice si cambio Dama. Sí, ¿no? claro. Sí. Si cambio Dama no ganaría, ¿no? Sí. Mm. Ah, pues. Esto aquí, hubiera aquí. sido molesto, ¿no? Se <laughs> encuentra <Sin risa> todo esto, pero claro, o sea, es muy meritorio encontrar. Y aparte a Dama B7, Torre C7, Dama 8 hmm. y Dama C6, siempre puedo irme y seguir jugando esta posición hasta mañana, ¿no? Porque siempre sí, tengo presión. Sí, sí. Y... Sí. Tiene problemas aquí. Exacto. O sea que. Bueno, pero tiene Dama aquí. Hmm. Ahora que lo pienso, Dama aquí podría ser un error típico, jaque, ¿no? Sí. <risa> <risa> bueno. El caso es que aquí habría partida, ¿no? Tras torre B5, eh, sí. torre por y encontrar todas estas únicas que. Y luego eh, sufrir además un rato. Que aún así sufre, ¿no? Pero claro, no, no fue el caso porque jugó dama C1 jaque, ¿Sí? rey H2 y dama D2, ¿no? Que no está mal, es ingenioso porque toca c 2 y también toca el tema de torre por C5 combinado ¿No? con dama D6 jaque. Sí. Si defendiera F2 mal, ¿no? Mm, no yeah, Dame F4 parece la más. Sí, la que se me iba de la mano era Dame F4. Porque una jugada que defiende lo que me atacan, evita ese tema y toca dos peones. Tiene que estar bien. Tiene que estar bien. Aunque tiene g 7 y sigue mm. la partida. ¿no? Pero de repente vi una y que me. Te gustó más. Me encariñé con ella, que es Dame H5. Ajá. Que no defiende F2. Eh, pero toca H6 y sobre todo toca Torre B7. ¿no? Pero la razón de que me encariña es que no puede ni comer, ¿no? porque Torre B7 ya abandona. ¿no? Hmm. Está bien, eso. No hay manera de evitar que entre aquí. ¿no? Eh, entonces, a Dama H5, me hizo la natural Rey G7 ¿Sí? para defender H6 y tal, y a, y a Torre B7 disponer de la defensa con la Torre, con Torre Fecha. Pero esto ya es suena. Sí, ya, ya huele que esto. No es bueno. Peón de menos y pasividad. Y mal rey y pasividad. Son tres cosas, ¿no? Demasiadas, ¿no? Entonces, dama G4. Bueno, yo aquí contaba con rey H8, dama F4. Hmm. Y una vez defienda a los peones con rey G7, pensar, ¿no? Una opción sería hacer sí, C6, C7. El peón C C ¿eh? <laughs> poco <risa> le falta para ser peón. Claro. Eh, para ser dama, ¿no? Eso, para seguir siendo peón, quería decir. <risa> <Sí>. <risa> Entonces. Pero me hizo rey H7 en lugar de rey H8. <laughs> Entonces la partida acabó diferente porque aproveché para comerme este. Gracias a la clavada. Aunque me come este y me expone ligeramente más el rey, es mucho más importante. Que me sí, como... Nunca tendrá jaque continuo aquí. Exacto. Aquí hice la, la profesional, la de los soviéticos. Ah, para ganar un poco de tiempo. Sí. <risa> <risa> está bien, está bien. Sí, sí. Y es ahora, importante ¿no? no hacerlo mucho, que no te reclame tablas. Exacto. Pero una vez está bien. Pero una vez sin abusar. Y C6, ahora ya uh -huh. con un minuto más en el reloj ya la haces. ¿no? Y daba por E3, y ahora sí que amenaza muchos hackers. Uh -huh. Pero. Con claro. tu, tu dama los evita todos. Claro, los evita todos. Reh7, ahora podía hacer C7 directa. Eh... Y la Dama 5 tenía la Dama F7. Bueno, no recuerdo, pero. Pero esta es más fácil. Lo vi mucho más fácil dar el jaque antes. Y avanzar el peón. Y ya está, ¿no? Pues muy bien. La coronación. Y. bueno. Pues felicidades, Marx, por ganar el torneo. Gracias. Pues nada, ahora toca el siguiente torneo, ¿no? Sí. Vamos a jugar Andorra. Sí, sí. Y a ver cómo nos va sí la gran pregunta es si haremos vídeos en el torneo de Andorra bueno de, de momento no nos vamos pronto a, se verá no a mojar no 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 a ver cómo va y, Muy bien. y ya vemos pues nada espero que hayáis disfrutado con las partidas comentadas y si no pues mira vamos a verte hasta pronto venga